レイステーション。Justin Cano, previo a la final, ¿cómo está ese entusiasmo, ese nervio para enfrentarse a Tabano? Pues está al 100, pero como tranquilo, porque es una final y es un para divertirnos. Entonces, bueno, lo viste jugar, le ganó a Francisco Paz, que es uno de los más fuertes, ¿no te da un poco de nervio? Sí, sí, lo vi jugar y pues lo noté muy, muy nervioso a Tabano, porque se estaba precipitando, él quería ganar y ganar y pues a ver cómo sucede en el juego entre los dos. ¿Mantenés tu equipo para la final? ¿No lo cambiás? Sí, sí, normal está, porque él tiene su Manchester City, y él, mi Manchester City es mi segunda opción, pues, y el Paris Saint-Germain es el primero. Ahora, ¿vas ya con alguna estrategia trazada de cómo enfrentar esta final? Sí, está todo con normalidad, como vieron los primeros juegos, desde el primer minuto, a meter un gol o algo. ¿Te imaginás llevándote ese premio del primer lugar, los $1,000? Sí, sí, claro. ¿Quién no se lo va a imaginar? No es un dinero que se lo gana uno fácilmente. ¿Sudando los dedos? Sí, sí, claro. Gracias, Justin. Gracias. Fabricio Tabano, previo a la final, contanos cómo está ese entusiasmo por disputar este partido por el título. Bueno, la verdad, muy contento después de haber vencido a Paz en la semifinal. Obviamente esos $1,000 nos viene bien a cualquiera, ¿no? Así que contento por disputar esta final. Pero viste jugar a Justin, ya más o menos tenés una estrategia trazada de cómo enfrentar. Sí, bueno, obviamente es diferente verlo jugar y ya luego jugar en contra de él, ¿no? Pero creo que pues voy a seguir manteniendo mi estrategia, que es mantener un poco la posición de balón y, bueno, agarrarlos al contragolpe. Ahora, en todo el tiempo que has estado en Nicaragua, ¿nunca has jugado contra Justin? No, nunca. Es la primera vez que va a enfrentarlo y, bueno, qué lindo que sea en una final aquí por un premio. Te llevas, por supuesto, esa actitud optimista de sacar el triunfo. Claro, claro. La fe, hay que tener fe, ¿no? Para jugar a esto y bueno, ya una vez sentado ahí con el control, puede pasar lo que sea. Para terminar, ¿qué te parece esta iniciativa? El Tren del Norte. La verdad, muy bien. La verdad, me parece una increíble idea para juntar a todos, no nada más a los del primer equipo, sino a los de los juveniles también. Y bueno, creo que, espero que se repita también. Gracias, está bueno, éxito. Gracias. Señoras y señores, buenas tardes. Sean todas y todos bienvenidos a esta gran final, por supuesto, del torneo de FIFA 24 de Real Estelí. Hemos llevado a todos ustedes durante esta semana. Si hoy llegamos al punto culminante, a la final, donde Fabricio Tabano del equipo mayor se enfrenta a Justin Cano del conjunto 20 del Tren del Norte. Gracias a todos por estar en sintonía de nuestras plataformas digitales. Por acá viene Paris Saint-Germain bajo el mando de Justin Cano y está Manchester City. Estará controlado por Fabricio Tabano. A proceder los
muchachos, con las distintas variaciones tácticas que van a hacer esos equipos. Vamos a estarla describiendo por acá. Vamos a ir con las modificaciones que va a hacer Juan Tabano. David Silva se va a ir a la banca. Viene el Leroy Sané, el alemán. Silva entra a la convocatoria. Rodori queda como defensor, como protección. Fernandinho fuera de la convocatoria. Entra Stones. Fernandinho entra a la convocatoria. El que va a quedar fuera de este juego va a ser Sinchenko. De la convocatoria, Mendy ante la banca, se acabaron las modificaciones. Vamos ahora, Justin Cano, Amani en papel, delantera, Neymar Junior como enlace, Di María y Berratti por los costados, Herrera contención, Bernat por izquierda, Silva y Marquinhos por el centro, Querer por derecha, León el portero, 4-4-2, la formación de Justin Cano, un clásico 4-4-2, contención 2-2. Jugadores laterales y un enlace. Vamos al Etihad Stadium. Manchester City, hablado por Fabrizio Tabano, y Justin Cano, que entra con el Paris Saint-Germain a este desafío. Estimado Gabriel, estamos en el partido culminante, el punto final de este gran torneo, semanas de trabajo y de mucha planificación que ha hecho la Junta Directiva por el Tren del Norte. ¿Tiene usted un pronóstico para este duelo? Muy parejo, creo que la letalidad de Justin Cano ya está formado. Estamos a segundos de poder iniciar con este encuentro de la gran final del fútbol nacional acá en el Coloso, en Cali Independencia, el cementerio de los elefantes, donde solo caen los grandes del fútbol nacional. Señoras y señores, estamos a pocos segundos de poder dar inicio con este espectacular encuentro. Así que pasando adelante, buscando sus mejores locaciones para disfrutar de este espectacular encuentro deportivo. Estamos a unos segundos de dar inicio con este espectacular encuentro deportivo. Señoras y señores, ya los 11 están formados, ahora listos para partir hacia el centro del cuadrilátero. Ahí está, señoras y señores, avanzan los 11 hacia el centro del cuadrilátero. Los Hooligans de Inglaterra presentes en el Etihad Stadium. Ederson en la portería con el 31. 4 defensa del Manchester City. Cancelo por el costado izquierdo. La puerta entra en el centro. Derecha estaba el otro defensor. Stones, Silva, De Bruyne y Rodri. La media cancha, Sterling, Agüero, Sané. La delantera, dirigidos por Josep Guardiola. Salah. Aquí viene Ariola en la portería. Bernat por izquierda. Silva, Marquinhos por el centro. Querer por derecha. Herrera en contención. Dos mediocampistas laterales, Berratti y Di María. El enlace de Neymar Junior para los dos delanteros. Cavani y Kylian Mbappé. Así que listos para arrancar el desafío, señoras y señores. Antes los muchachos se van a hablar. Y ahora sí, estimados fanáticos, queridos cibernautas, y falta otra configuración. Sergio, el lindo Fabrizio Tabano va a controlar los mandos de su juego. Estamos listos, preparados ahora sí para llevarles a ustedes esta gran final. El árbitro central del duelo sonoso silbando el Manchester City pone a circular la pelota. Es la final del torneo de FIFA 24 de Real Estelí. De izquierda a derecha en sus pantallas el Manchester City uniforme naranja y amarillo en sentido contrario, Paris Saint Germain con vestimenta azul. Es la final, Francisco Paz con... Manchester City, mejor dicho, Justin Cano con el Paris Saint-Germain. El balón viene por derecha, la tiene Di María, arranca velocidad, va a tocar por el centro, Cavani controla, está pivoteando la pelota, aquí está Herrera, ahora con Neymar Jr. jugó para Berratti, totalmente en vivo a través de nuestras plataformas en Twitch, pero también
al usuario Real Estelí para que usted esté pendiente de nuestros partidos. Esta es la final. Viene el Leroy Sané, el alemán. Arranca velocidad, va rápido por el costado. Bernat a presionar, quiere meter la mano. Sané va a meter el centro. Bernat llegó a robar el esférico. Hacia atrás, cuidado en el área. El disparo de zurda. ¡Ah! ¡Gol! El primero del juego. Ahora el primero del partido. ¿Qué nos puede decir Fabricio Tabán? Un error ahí de la un poco de tranquilidad. No, queda todavía partido por delante, así que vamos a ver qué pasa. Le dice Justin Cano, hay presión después de este gol. Perfecto, ahí está la actitud de Justin Cano. Estimando Gabriel, ¿qué le parece este duelo? Temprano el gol. Sí, precisamente a lo largo de este torneo fue complicado ver que Justin Cano iniciara perdiendo un encuentro porque era de los que siempre tempraneaba. Pero precisamente en uno de los comentarios iniciales que es un jugador que toca muy bien los balones, distribuye mucho por los costados y precisamente llega y marca y goles con estilo. Pero bueno, Fabricio Tamano también lo ha estado estudiando y por ahí terminó aprovechando un error. Y yo lo decía en el partido por el tercer lugar, aquí no hay opción a errores, no hay opción a equivocarse, porque eso en una gran final te termina pasando factura. Bernat en el fondo para Berratti en el círculo central. Arranca el Paris Saint-Germain. Cuidado, viene el contraataque. Picaba Neymar Jr. en corto para Mbappé. Ahora con Berratti. Neymar en línea. Le ponían el balón filtrado. Cortó la defensa de Manchester City. Cancelo por el costado. Media vuelta. Juega para Laporte. Busca el trazo por derecha. Encontraron a Walker desmarcado. Neymar intentaba presionar. Temporiza el Paris Saint-Germain, ahora con De Bruyne. Aquí está el belga para Rodri, pivoteó para Stones. Abre con Laporte. Al frente con Silva, ahora con Cancelo por izquierda. Laporte nuevamente por el centro, jugaron para Rodri. Laporte controla, Rodri nuevamente va a meter el trazo al frente. Se va al círculo central. Retrocede el esférico, ahí está Laporte. Cancelo. Laporte. En posesión de pelota el Manchester City, controlado por Fabricio Tamano. Hay $1,000 en juego para el campeón y son $353 para el subcampeón, que a Córdoba se traduce en a 12,000. Atención, Mbappé se mete al área, corta hacia el centro. Me parece que además ese regate, reacciona bien la defensa. Aquí está Sané, el alemán, a De Bruyne, ahora con Laporte. Cancelo por izquierda. Sterling, Agüero, la defensa reacciona, manda el balón para el guardameta Areola, que la abrió por derecha a Marquinhos con Di María. Cuidado, se equivocaron en la entrega. Sale el City por el costado izquierdo. Stones para Laporte. Neymar Jr. Es el City con la posesión de la pelota. Silva. Bernardo para Raheem Sterling. Presionaba a querer, le quitaron una marca. Va a la última línea, mete el centro. El corte del portero fue preciso porque llevaba a Leroy Sané a meter el balón. Y viene Berratti en el contraataque. Mbappé por derecha, juega de pared con Berratti. Pica Neymar, le dieron una pelota al brasileño. Neymar por el costado, pone la pausa. Al centro quería tocar para el señor Di María. Sin embargo, recuperó Leroy Sané, que la dejó para Laporte. Usó para Cancelo. 35, va a concluir el primer tiempo en breve. Lo está ganando el City 1-0. Fabricio Tamano derrotando a Justin Cano en la final. Había pronóstico, sí. Estaba Tamano pronosticado en la final. Justin Cano, a lo mejor es sorpresa. No lo sabemos. No teníamos muchos datos de Justin Cano y su desarrollo en el FIFA de PS4. Cancelo, esta es una iniciativa del Tren del Norte, transmitiendo totalmente en vivo la final del torneo de FIFA PS4 con los jugadores de Real Estelí. Esparcimiento para ellos después del gran torneo clausura que hicieron, de hecho la gran temporada 2019-2020, consiguiendo el trofeo en los dos torneos cortos. Se equivocó en la salida el City, Cavani pone la pausa con Neymar Jr. El brasileño para Herrera, ahora con Berratti. No, señor, Herrera le va a pegar, llegó el corte defensivo, aquí está De Bruyne. El balón hacia el frente con Silva. Pico por el costado. Sterling le dieron una pelota al inglés. Viene Raheem, se va a meter al área. Pica Bernardo Silva, la marca. Sterling en el área, le carga la camisa. El disparo. ¡Gol! ¡Gol de Tabá!
Tabano 2-0 al borde del primer tiempo. Tabano precisamente refiriéndose después de estar ganando la gran final 2-0. Veremos cómo se reestructura, se reconfigura para la segunda parte. Está Neymar con Cavani, tocó para Neymar, el brasileño se va a meter al área, mira Neymar, va a la última línea, va a meter la diagonal, balón por arriba, llegó el cabezazo que fue defensivo, Di María la buscaba, ganó Sané, sin embargo el árbitro central sonó su silbato, ahorita marcó el final del primer tiempo, al descanso. Gana el City 2-0 al Paris Saint Germain. ¿Te sorprende el resultado? Bueno, te decía que iba a ser un partido bastante parejo. Al final, Tabano está marcando la diferencia porque ha logrado completar cada una de las jugadas que ha tenido en la zona delantera. Yussin Kano ha llegado poco en relación a lo que lo habíamos visto en los partidos anteriores y eso puede formar parte, ¿no?, de la estrategia que Tabano ha planteado para este partido de la gran final cuando aquí ya arrancó la segunda parte. Stones en defensa. En el palo se estrelló la pelota, minuto 49, Walker con Sané. El City controla, metieron el balón a la banda contraria y Sterling va a recepcionar muy bien a la marca, va a querer. Metió al área, dio la pelota, se fue por la última línea y cobro de portería, dice el juez de línea. Esta es la final, sí señor, el torneo de FIFA Pace en 4, Real Estelí, iniciativa de... la junta directiva del Tren del Norte. Hay $1,000 en juego por acá. Son $1,000 para el jugador que resulte campeón. Unos 350 para el subcampeón. Neymar con la pelota. Filtró para Cavani. En el fondo, John controla. La entregó para el guardameta Ederson. Que abrió por derecha para Walker. El City gana 2-0. Cancelo por el costado. Ahora para Laporte. Estamos totalmente en vivo a través de nuestras plataformas. Gracias a todos por seguirnos y los esperamos en nuestra cuenta de Twitch. Búsquenos como Real Estelí. Ahí están también en vivo nuestros partidos. Aquí está Rodri con la pelota. Ahora para De Bruyne. Jugaron para Stones. Minuto 60. Walker para Stones con la posesión de pelota en defensa. Cancelo controla. Va por el costado izquierdo. Pone la pausa. En corto para Laporte. Rodri al círculo central. La punta de toque en zona defensiva. El City... ganando la partida. Media vuelta de Rodri. Jugó para De Bruyne. La ganó Paris Saint-Germain. Mbappé por el centro. Filtraron para Herrera. En posición prohibida. Lo pillaron. Sí, señor. Hay tiro libre para el Manchester City. En zona defensiva. Hay que documentar el final del partido. Usted, fanático, tiene que guardarlo. Porque esto va a ser histórico. Silva para Sterling por izquierda, viene en velocidad, pero en la pausa quería hacer el amague, llegó a querer a ganar la pelota, la mandó hacia el frente, Cancelo con el esférico por el centro, aquí viene Neymar, Verratti el italiano, Marco, quería entregar para Cavani, Edinson, sin embargo, la recuperó de inmediato el Manchester City, minuto 67, en el fondo, Cancelo por izquierda, pero en la pausa, va por el carril de en medio. Walker por derecha, Rodri ahora, De Bruyne, Walker, Rodri, Laporte, el City para Silva, Cancelo por izquierda, el trazo hacia adelante, viene Sterling, media vuelta, elegante, se quitó la barca, viene Sterling por el centro, está el Kun Agüero, Sterling avanza, se mete al área, Sterling lo van a derribar, parecía penal, Sterling con la pelota, retrocedió demasiado, Rodri para De Bruyne, está el belga, la dejó para Rodri, De Bruyne todavía le va a pegar de zurda, ¡oh! Por poco el tercero. Por poco y vería el tercero del City. El Paris Saint-Germain con el balón, Marquinhos para Verratti. Ahora para Neymar Jr., ahora con Herrera. Neymar, Herrera. Entre líneas, Neymar. Metió con Herrera, ahora con Verratti. Herrera hacia el frente, Verratti muy bien. Juega el Paris Saint-Germain, en toque viene Cavani en la última línea, en la media luna. La dejó para Neymar, el brasileño le pegó. Pinza la desvió y la mandó al tiro de esquina. Minuto 78 de juego. Al cobro Di María. El balón viene al centro, el cabezazo no llega.
Marquinhos intenta recitrar la pelota, quedó suelta. Di María recontrola con el pecho, el balón al área y cabezazo defensivo fue del City. Cuidado todavía el Paris Saint Germain. Aquí está Berratti, Marco la dejó para Querer. Berratti con Mbappé, le va a pegar el francés, el disparo con la derecha, golazo. Gol del Paris Saint Germain, estimado Gabriel, emocionante el asunto. Sí, precisamente cuando te iba a comentar que ya se le acababa el tiempo al equipo encabezado por Justin Cano, por acá logras marcar un golazo que aún te da chance de al menos empatar. Sí, falta poco, pero a ver qué sucede. Y apostando entonces la jugada de contragolpe por acá y a punto de finalizar este partido 2-1, digno de una final. Por supuesto que sí, está Sané con la pelota, la entregó para Rodri en el círculo central, ahora con Silva. Sterling por izquierda. Retrocedieron para Cancelo. 83 en el cronómetro del juego. Walker, Sané, viene por derecha, el alemán, la pausa, entregar al 5. Hay falta, aplica la ventaja el árbitro. Walker en el fondo, Stones a guardar la pelota del City con Cancelo por izquierda, la duerme elegante, presionar Di María. Cancelo cruza la media cancha por el centro, ahora está con Laporte. Laporte va a jugar con Cancelo, cuidado, se equivocó, viene Di María para Cavani, Cavani para Di María, un poco de nerviosismo y ansiedad. Ahora con Marquinhos en el fondo, intenta reajustar sus líneas, Berratti, Cavani entre líneas, ahora para Di María para Cavani, tiene espacio, tiene tiempo, le va a pegar el uruguayo, Cavani de zurda, ¡ay, el portero! Que se queda con la pelota y Tabano hasta que sopla en su silla. Por poco estamos a punto de concluir el juego. Estamos en el planeta, el balón lejos, a cualquier parte, donde sea. Tabano nervioso, muy ansioso, va a concluir el partido. Viene por derecha, aquí está Mbappé, llegó Cancelo a presionar, a cobrar de manos. Se va a acabar el partido, señoras y señores. Dice el árbitro central que no hay tiempo para más. Se acabó el juego, se acabó el partido. Tenemos campeón, tenemos campeón, tenemos campeón de nuestro torneo de FIFA PS4. Fabrizio Tabano con el Manchester City. Fabrizio Tabano con el Manchester City. Se quedó con el triunfo, se quedó con el título. Vamos a platicar con Fabrizio rápidamente. Dos preguntas. ¿Estás contento? ¿Tus impresiones de este duelo? ¿Qué te aprietas el gol? Gracias, mi estimado Fabrizio, felicidades, señoras y señores, gracias a todos por habernos acompañado en esta aventura tan loca que tuvimos en estas semanas con el torneo de FIFA PS4 de Real Estelí. Fabrizio Tabano, el campeón, gracias a todos, recuerde, será hasta la próxima, muchas gracias.